Ya. Cuando hablamos de los órganos sensoriales, de los sentidos se caracterizan porque están conectados en su gran mayoría con los lóbulos del cerebro, ¿no? El lóbulo occipital con el sentido de la vista, el lóbulo parietal con el tacto, ¿no? Asimismo con el olfato, el temporal, perdón, con el gusto, ¿no? El tacto y gusto, el temporal con el oído y el olfato, es así. Y bueno, esos son nuestros sentidos, ¿no? Ahí están nuestros sentidos acomodados, los cinco, donde el lóbulo parietal, ¿no? El parietal va a ser el lóbulo sensorial porque viene del tacto, y el tacto es uno de los sentidos más importantes porque hay varios tipos de receptores, ¿no? Entonces vamos a dividir a los sentidos en los tipos de receptores que pueden tener. Comenzamos con el más sencillo, o sea, obviamente el fotorreceptor, ¿ya? ¿Qué son los fotorreceptores? Son una serie de células que responden a los, básicamente lo que vamos a hablar de todo termina en receptor. Todo va a tener el receptor y pues adelante va a estar el estímulo, ¿no? El que estimula al receptor, el que lo hace reaccionar, ¿ya? Entonces, fotorreceptores son células sensibles a la luz. Ahí tenemos obviamente a la vista como único ejemplo y no hay más, ¿no? Y además la vista también es solamente fotorreceptor, recibe luz y con eso estimula a unas células, ¿eh? ¿Cómo se van a llamar esas celulitas que están acá? Mira, acá hay algunas, te lo voy comentando. Esta es la zona final del ojito, atrás en la zona final, vamos a encontrar varias células que van a ser estos de acá, que van a ser los conos. Mira, te das cuenta que tiene forma de conito. Y acá estos que son larguitos que se van a llamar bastones, ¿sí? Conos y bastones. Ellos están pegados en la parte de atrás, una película, reciben la luz y cuando reciben la luz, ellos tienen la capacidad de hacer el ingreso de sodio y cuando entra sodio, estimulan, ¿sí? Y saben que arranca el impulso nervioso. Y lo mandan a otras células por acá. Luego todos se juntan y luego mandan la información por el nervio óptico. Más o menos así. Ahorita le damos un poquito más de detalle, ¿ya? Fotorreceptores, células sensibles a la luz, la vista, conos y bastones. Por ahora vamos aprendiendo eso, ¿ya? Otro tipo de receptor tenemos a los quimiorreceptores. Ellos van a ser capaces de detectar moléculas. Ya no luz, sino van a ser capaces de detectar moléculas químicas y de reaccionar ante esto. Cuando tenemos los quimiorreceptores, van a ser unas células especiales. Básicamente todos son nervios, ¿no? Cono y bastón también son nervios. Acá también son nervios. Esos nervios tienen la capacidad de que cuando les llega una molécula, tienen receptores de diversos tipos y bastante amplios que reciben esa molécula y lanzan un estímulo de intensidad, ¿no? O sea, si es muy grande la molécula, será una intensidad. Si es muy pequeña, otra intensidad, ¿no? Y eso lo van entendiendo y el cerebro lo empieza a traducir, ¿ya? Acá tenemos dos órganos, dos sentidos que son quimiorreceptores. Ayúdame, ¿qué sentidos serán quimiorreceptores? ¿Qué sentidos recibe la intensidad de las moléculas? Ahorita vemos ese detalle, Jonathan, hijo. Estamos solamente mencionando un tipo de receptores. Todavía tenemos para rato. No te preocupes, Martín. Buenos días, hijo. Poco a poco, hijo, vamos avanzando, ¿ya? Vamos a todavía mencionar los tipos de receptores. ¿Qué sentidos de nuestro cuerpo serán quimiorreceptores? ¿Qué sentidos tienen la capacidad de detectar moléculas químicas? Y eso lo convierte en información. Olfato y gusto, perfecto, Omar. Claro, el olfato son pequeñas moléculas que están por ahí flotando y que nuestra pituitaria, que es nuestra nariz, recibe los receptores que tienen la nariz, los nervios, y esos los transforman. Ahora, por ejemplo, en muchos casos te dan la enfermedad del conocido COVID, ¿no? El COVID lo que hace es alterar a esas células de la pituitaria amarilla. Entonces, por eso hueles mal, ¿no? Y saben mal las moléculas. O sea, uno de los síntomas del COVID era que las personas podían perder gusto y podían perder olfato. Entonces, si te hacen una pregunta de eco en el examen, te dicen, la persona puede perder, entonces, ¿a qué tipo de receptores está afectando? Vas a marcar quimiorreceptores, ¿no? Eso es bastante obvio, ¿ya? Así que cuidado ahí, ¿ya? Cuidado ahí. Y bien, son dos sentidos que tienen esto. Vamos con el siguiente. Gusto y el olfato, ¿ya? Vamos al siguiente.
Termorreceptores. ¿Qué sentidos tienen la capacidad de ver la temperatura? Nuestra piel, ¿ya? Nuestro termorreceptor. La piel tiene la capacidad de medir diferentes grados de temperatura y según eso van a poder traducirlo en información y nuestro cuerpo lo va a detectar. Recuerda que eso va para Italia, porque es el que tiene más partes sensitivas. En nuestro caso, como humanos, nuestro único termorreceptor será la piel, ¿no? ¿Habrá animales que tengan otros tipos de termorreceptores? ¿Qué pasa por ejemplo, te hacen la pregunta de eco, ¿no? Entonces te dicen, en la película Depredador del año 1994, creo que es, ¿no? Un poquito después, ¿no? Con Arnold Schwarzenegger, todo mamadísimo y sin expresiones en el rostro. Depredador era un alienígena que llegaba a la Tierra y Arnold se escondía de él, tapándose todo el cuerpo de barro, porque el barro era todo frío. De ello podemos deducir que qué cosa tenía en los ojos el depredador. Termorreceptores, ¿no? Claro, en ese caso, ese individuo, por su forma de percibir, ¿no?, los sentidos, él tendría termorreceptores en los ojos. Nosotros no tenemos eso, ¿eh? ¿Los receptores tienen que ver algo con los escalofríos? Bueno, sí, claro, los escalofríos es una mala percepción de las condiciones, pero más que todo es una respuesta inmunológica de alteración hormonal, ¿no? O sea, cuando te da escalofríos es porque los niveles de cortisol están subiendo rapidito, por ahí hay una situación de estrés, de enfermedades y el cuerpo se está preparando para la pelea adentro. Y es dentro del cuerpo, o sea, no en el terminal que recibe la temperatura, pero sí en el camino donde se traduce la temperatura, ahí es donde cambia. Las hormonas se modifican la información y ahí es donde nosotros lo percibimos como frío. Pero sí, sí tiene bastante que ver, ¿no? Tiene bastante que ver porque es una mala percepción, pero ya no es una percepción externa, sino sería una percepción interna. O sea, acá lo que percibe la temperatura de frío, por ejemplo, se llama Krauss, esta parte de acá recibe el frío, lo detecta. Y luego lleva la información por allá. Entonces, cuando te da escalofríos, ¿dónde cambia? ¿Krauss? No, cambia acá. Cambia esta parte de acá. Tiene que ver el termorreceptor, pero no exactamente la entrada, sino pero sí, tienen que ver. Listo. Vamos avanzando. Siguiente. Mecanorreceptor. ¿Ya? Aquellos que reciben el movimiento. ¿Ya? Movimiento, presión, ¿no? Por ejemplo, que tenemos el tacto, ¿no? El tacto es el que recibe la presión. Acá tenemos varios tipos de corpúsculos, de Meissner, de Pacini, de Ruffini, los discos de Merkel, terminaciones nerviosas libres. Y los encontramos a diferentes niveles de la piel, ¿no? Los encontramos en la epidermis, algunas, ¿no?, que son los corpúsculos de Meissner. Tenemos ahí en la dermis encontramos todos los paquetes de nervios de los corpúsculos que se van juntando y todos van a llegar, ya sabes, en la médula y llevar la información. Entonces, ¿qué es lo que detectan ellos? Presión, pues, ¿no? Con tu dedito aprietas acá y al apretar aprietas el corpúsculo y él lleva información, ¿no? Si aprietas muy fuerte, se activará, por ejemplo, Pacini, ¿no? O sea, aprietas con mucha fuerza y si logras activar Pacini es porque hay una presión alta. Entonces, eso también llevará la información, ¿no? Entonces, tenemos un montón de bolitas de nervios ahí que activan los procesos. ¿Qué otro sentido también será mecanorreceptor? ¿Qué otro sentido funciona con la presión? ¿Con el movimiento? ¿Con la energía cinética? ¿Qué sentido funciona con la física? No con la química, no con la óptica, sino con la física. Te ayudo, con las vibraciones. Muy buena pregunta, Luis. Claro que sí, muy buena pregunta.
Ahorita te respondemos, hijo. ¿Quiere que me respondan? ¿Qué otro sentido también funciona así? Con la física, con el movimiento. ¿Nada? El oído, pues, muchachos, claro, porque el oído, ¿qué es lo que detecta? Vibraciones de qué, del aire, pues, ¿no? Vibraciones a cierta frecuencia que generan ondas sonoras. Entonces sería el oído. Ya. Para responder lo que nos dice Luis, ¿qué pasa cuando un clavo reviente los corpúsculos y todas estas zonas de acá? Mira, cuando entra un clavito y rompe esas partes, las células que va a romper adentro tienen una molécula, ¿no? Estamínica se le llama, y prostaglandinas, que es parte de un reservorio que tienen las células epiteliales. Entonces, al romper esa célula revienta y todo su contenido de prostaglandinas queda libre. Y cuando esa prostaglandina queda libre, las otras células del costado, todas las células del costado y las células de más abajo, reciben eso y lo interpretan como dolor. Por eso, cuando te haces una herida, a pesar de que ya pasó la herida, tú te tocas y esa zona está mucho más sensible. Esa zona con un pequeño toquecito ya te duele. Y es porque ya esa parte lo deja de ser totalmente mecánico, sino que se convierte en algo químico. Detecta la muerte de algunas células al momento de una herida, por ejemplo, en la piel. Y eso lo traduce como información de dolor. Ay, funciona. Interesante. Nuestro cuerpo está bien adaptado al dolor, ¿no? Te repito la pregunta. Acá está el tacto. ¿Qué otro sentido también era mecanorreceptor? Contéstenme, ya voy a votar gente, ya te acabo de decir la respuesta en un rato ya. Contéstenme, vamos. Oído, ¿no? Porque el oído que detecta ondas, ¿qué? Ondas sonoras. Ya, ahorita vemos un poquito más de sentido. Y el último, nociceptores, ¿ya? Este ya es el último, acá. Nociceptores. Este ya es una parte de recepción del dolor, ¿ya? Tenemos varias partes de nuestro cuerpo que son capaces de detectar dolor, ¿no? Por ejemplo, mira acá. ¿Te alguna vez has arrancado un pelito o un granito que esté muy profundo? Bueno, probablemente en la parte de la orilla de la boca, ¿no? O sea, tienes tus labios así carnositos en la orillita. A ver, los labios. The pine. Es mi pastor, felizmente nunca lo desinstalé. Ah, a ver, como que esto es más rápido. Este es la boquita. Ajá. Así. Ya. ¿Qué pasa si te sale un grano acá? Acá. O acá. Ahí. Ahí. Acá. 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 Te lo revientas. Cuando te lo revientas, ¿qué pasa? Duele como la zampa. Duele fuerte, ¿no? Duele un montón en esa zona de ahí los granitos. ¿Por qué? Porque en esa zona ahí es. ¿Lo han hecho o no? No estoy hablando así, son ceras. No, nadie ha tenido granitas. Todos son piel perfecta ahora. Chicos, ¿están ahí? Uy, ya. Y se me está muriendo ya la penúltima semana. Y todavía no entramos avanzado, ¿ah? ¿Eh? Testen pues, ya saben que la interacción es importante. Acá yo te fastidio por eso, porque mi trabajo lo disfruto y me gusta interactuar con ustedes. No quiero aburrirme. ¿Puedo hacerlo aburrido? Sí puedo, pero qué aburrido hacer un trabajo aburrido. Me va a salir mal también, así que. Ya. Entonces, hay un montón de terminaciones. Entonces, esas terminaciones miden el dolor, ¿ya? El dolor. O de repente ha salido uno así dentro de la boca. También demora un montón en cerrar, ¿no? De repente ha salido alguno cerca de la zona púbica, cerca de los genitales, ¿no? Una bolita así, en la zona púbica, ahí cerca del pene o cerca de la vagina sale, esa vaina duele. Claro, porque en esas zonas tenemos bastantes receptores del dolor que van a detectar esos cambios. Entonces, también tenemos en la piel, ¿ya? Y esos son unos nervios especiales que detectan el dolor. Por ejemplo, las terminaciones nerviosas libres, esas que te dije que detectan cuando una célula muere, ellos son de tipo nociceptores, ¿no? Eso ya es para el dolor.
¿Dónde también sentimos dolor? ¿Nuestra vista sentirá dolor o no? Cuando la presión es alta, puede ser, pero no por la luz, ¿no? O sea, sí, te puede doler la vista, pero es por la presión, más que por una imagen. ¿Alguien o alguien ha visto, uy, qué feo es este pata, me duele verlo? O sea, como broma puede ser, ya. Como broma puede ser, pero no como estímulo real. Está que me duelen los ojos verte, lárgate de acá y mis ojos me arden de verte, estás horrible hoy día. No, no pasa eso, ¿no? Eso no, no funciona así. Pero sí hay un sentido que nos duele. Algunos ya son, ya uno ya no son feos, unos son abusivos ya. Bueno, ya es una méntame la madre, pero no me muestres tu foto. Méntame la madre, pero no me sonríes. Hay uno que sí nos. A ver, chicos, ¿les gusta el picante? ¿Comen ceviche? Sí, ¿no? Ya, el picante es un dolor, pues. O sea, básicamente lo que haces es irritar células para de tu gusto. O sea, no es un sabor picante, el sabor picante no existe. O sea, tú te echas picante y a las células que reciben el sabor dulce, el salado, el agrio, el ácido, todo, a todas las agarras y las empiezas a estrujar. Y eso genera el conocido picante. Pero es dolor. Claro. Ay, uno sale. Sí, claro, la capsaicina, que es la proteína, una de las proteínas que tiene el ají. Ajá. Entonces, sí, claro, y algunos, claro, ¿no? Como Juan Abigail es un poquito más sensible a esas moléculas y puede irritar a las partes de la vía respiratoria, ¿no? Y entonces el cuerpo responde de manera automática y bloquea las vías respiratorias porque piensa que es un ataque externo. Y con eso se genera la alergia. Entonces, sí se puede dar. Ya está. Entonces, ahí tenemos a nuestros tipos de receptores, ¿no? Tenemos los sentidos, tenemos a los fotorreceptores, quimiorreceptores, termorreceptores, mecanorreceptores y nociceptores. Esto, chicos, es lo más o menos lo que maneja la presa en Marco. Siempre cambia, ¿no? O sea, hay más tipos de receptores. Por ejemplo, los proprioceptores. O un sentido que te hace sentir tú mismo, ¿no? Que te hace la percepción, que a veces se nos complica un montón. Por ejemplo, si yo te digo, dibújate a ti mismo, pero sin verte un espejo, ¿podrías o no podrías? ¿Sabes tus rasgos faciales? ¿Los conoces bien? ¿Los tienes bien clarito? A algunos se les complicaría un poquito más que a otros, ¿no? Los que están con fotos, viéndose en fotos todo el día, subiéndose a 64 filtros, ya se conocen un poco más. Pero los que no, los que viven normal, es difícil percibirnos a nosotros como entidad. Entonces, perfecto, muy bien. Ahí está. Bien, entonces arrancamos con algunos sentidos, ¿ya? Vamos acá. Comenzamos. Primer sentido, tacto. ¿Ya? ¿Qué tipo de sentido es? ¿Qué tipo de receptor será el tacto? ¿Qué tipo de sentido será el tacto, chicos? Mecanorreceptor, muy bien, Tania. ¿Qué más? No solamente era uno, ¿no? Era el más complejo de todos. Mecanorreceptor, ¿qué más? Ahí guíate las letras que están a la izquierda. Termorreceptor y el otro, el último. Nociceptor, ¿no? El último ya no se completa con la palabra receptor, sino solamente nociceptor. Nociceptor, sin receptor. Nociceptor. Entonces, ahí tenemos nuestro tacto, que es la figura que hemos visto hace rato, ya traducida y ya mejorada en HD para poder colocarla acá y ver qué cosas encontramos. Entonces, como te das cuenta, hay varios discos. Los primeros discos que puedo encontrar, o sea, a estas bolitas de acá, hay varias bolitas, como te das cuenta, a esos cuerpitos los llamaré corpúsculos, ¿no?
¿Qué cosa es un corpúsculo? Es una membrana del célula. Las neuronas son neuronas, al fin y al cabo, son nervios, neuronas. Pero esas neuronas van a estar rodeadas de una bolsita de membrana extra que tienen por fuera. Y esas neuronas, es como una neurona, pero llena de neurona atrás. A ver, tú tienes que acordarte de algo. ¿Cómo iniciaba el impulso nervioso? O sea, si tú tenías una neurona, o si por acá una neuronita, así, así, ¿sí? Y acá tenías tu neuronita, ¿ya? La neuronita, el impulso nervioso para hacerlo avanzar, para que llegues al final, iniciaba cuando ingresaba qué cosa a la neurona. ¿Qué cosa ingresaba? Un átomo. ¿Qué átomo era el que entraba para hacer la despolarización? Algo que vimos la semana pasada. ¿Qué átomo entraba para hacer la despolarización? Revisa tu cuaderno. Vamos, vamos, chicos. ¿Se acuerdan? ¿Qué átomo entraba para iniciar la despolarización? Ya se olvidaron, ya. Sodio, perfecto, Jairo, muy bien. Entraba el sodio, ¿no? Entraba el sodio y la membrana de la célula se despolarizaba. Muy bien, Tania, muy bien, Jonathan, muy bien, Omar, claro. Entraba el sodio. Y luego, cuando eso pasaba, salía el potasio, luego actuaba la bomba y todo lo demás, ¿ya? Pero todo el inicio era con la entrada de sodio. Entonces, debe haber sodio siempre en la célula. Y si es una célula receptora, debe tener siempre su sodio asegurado. Entonces, ¿cuál es la idea de esta parte evolutiva? Que estas neuronas tengan una membrana extra. Bueno, además de esa parte, bueno, no suelen ser estrelladas, ¿no? Estas suelen ser una bolita nomás. No suelen tener forma de estrella ellas, ¿no? Estas neuronas, sino que van a ser neuronitas así nomás. Ahí está, van a ser neuronitas así. Ahí está, mira, pues un espermatozoide parecen, ¿ya? Y ellas van a tener a su alrededor una membrana, una bolsa extra, sí. Así que las cubre. ¿Qué tiene sodio acá? ¿Qué tiene sodio acá? Bastante sodio. Bastante sodio, ¿ya? Pero está afuera, al fin y al cabo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar supuestamente? Bueno, eso está debajo de la piel. Cuando alguien venga con su dedo y te apriete, te toque el hombro, hola, oye, 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 te dice, te aprieta con su dedo, aprieta acá. La presión, esto hace que las células de acá bajen un poquito, ¿no? Su dedo, ¿no? Y estas células aprietan a las que están abajo y aprietan a la bolsa. Al apretar a la bolsita, el sodio a la fuerza entra. Y al entrar el sodio, ya sabes que arranca el impulso nervioso y eso tu cerebro lo interpreta, oye, te están tocando. Tu piel está pasando algo, ¿no? Ese lo interpreta. ¿Ya? Todo es con sodio, ¿ya? Entonces, esas son nuestras bolsitas. A esto de acá, que es una neurona con una bolsa llena de sodio, lo llamaré corpúsculo. Corpúsculo. Y ya dependiendo qué tipo de célula sea, pues lo traducirá de diferente manera, ¿no? Los corpúsculos. Hay de varios tipos. Comenzamos por acá. Mira, primer corpúsculo, el que está más arribita, el amarillito, ¿eh? El amarillito, ¿eh? Primer corpúsculo. Ese corpúsculo se va a llamar el corpúsculo de Meissner, ¿eh? Se ha movido. Ajá, se ha movido. Ya. Corpúsculo de Meissner, ¿no? El corpúsculo de Meissner es la zona más externa, es un mecanorreceptor, como podemos anotar por acá, es un netamente mecanorreceptor. Él siente las presiones, o sea, presiones débiles, presiones de un reflejo adaptativo lento, ¿no? Eso de reflejo adaptativo me refiero a que hay cosas que nos tocan y que nos acostumbramos a que nos tocan, ¿no? Por ejemplo, la ropa, ¿no? Por ejemplo, tú te pones ropa y sientes la ropa cuando te la pones. Supongo que sí, ¿no? O sea, te estás poniendo, si estás desnudito, estás desnuda en tu cuarto, así, recién te has bañado y te vas a poner tu ropita, vestido, tu pantalón, lo que sea. Cuando te lo pones, sientes como te raspa un poquito el jean. Bueno, no te raspa, no te toca el jean. Pero luego ya te olvidas, ¿no? O sea, son cosas que ya tu cuerpo ya no le tiene que estar avisando a tu cerebro. Oye, estás con jean, el jean, el jean, el jean. Sino que el cuerpo se adapta a eso, ¿no? Entonces, el corpúsculo de Meissner es de una sensación de presión, una presión ligera cuando te tocan rápido, ¿no? Es algo sencillo nomás, ¿ya? Por otra parte, otro que también va a ser un mecanorreceptor es este que está acá abajito, mira. Corpúsculo de Ruffini. Acá está.
Acá está. También es un mecanorreceptor, ¿no? También va a ser un mecanorreceptor. Pero el corpúsculo de Ruffini, mira, lo encontramos en dos, ¿no? Ruffini acá y Ruffini acá, como te das cuenta. Entonces, Ruffini sí es un mecanorreceptor que te das cuenta que va a detectar un rato, por favor, que un borracho escandaloso está acá, se bulla afuera. Ya, a ver, que dice el profesor, no me estaba corriendo y me corté, pero en ese momento ni sentí ni tampoco ni me di cuenta como luego. Claro, sí, eso pasa, es común eso. No es tanto por los receptores, sino es por una actividad conocida como el todo o nada. Ya. ¿Se acuerdan la vez pasada que hablamos del ingreso de sodio? Y que despolarizaba y luego salía potasio y repolarizaba y luego cambiaban de posición y volvía al reposo. Ya, bueno, pasa de que tiene que entrar una cantidad de sodio. Cuando entra una cantidad de sodio, eso despolariza la neurona. Pero ¿qué pasa si entra poquito sodio? En un momento determinado y un poquito de sodio entra y punto. No permite el ingreso de potasio y por ende no se pasa el impulso. Entonces, hay actividades en nuestro cuerpo que sí estimulan a nuestro cuerpo, pero a veces no lo logramos totalmente sentir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no es la suficiente presión, no es la suficiente intensidad. Nosotros tenemos un rango de intensidad. Y así como hay colores que no vemos, pues, ¿no? O sea, nuestra vista también de la misma manera tiene un espectro visible de la luz, de tipo del rango de luz visible desde la infrarroja hasta el ultravioleta. Pero hay más luces, hay más cosas que no podemos ver. A otros sí lo pueden ver, ¿no? Pero nosotros no podemos, porque así son nuestros sentidos. Tienen un rango de acción. Igual el sonido, hay sonidos muy agudos que no vamos a poder oír jamás. Y hay sonidos muy graves que no podemos. Y sabemos que existen por máquinas, pero nuestro cuerpo tiene su rango y con lo que trabaja está genial. Entonces, por eso también actividades corporales. Hay actividades corporales que son muy rápidas que no logramos sentirlas, pero sí ocurren. Ahí está. Listo. Nuestros sentidos nos engañan muy fácilmente. Entonces, como te decía, el corpúsculo de Ruffini, que es este que está por acá, que es el azulito, si no me equivoco, ¿sí? El azulito, ¿ya? Él está más adentro. Entonces, él va a detectar una presión no hasta el dolor, pero sí más o menos fuerte, ¿no? Ya que te agarran la mano y que te aprieten así, ¿no? Buenas tardes, así, como que te aprietan los señores, esos de 50 años, ¿no? Que te dicen, saluda, jovencito, ¿no? Esos de ahí, así, ¿no? Endorfina la que evita el dolor. Sí, en parte, eso activa muy fuerte todo el cuerpo y hace que todo el cuerpo se traduzca como una actividad rápida. O sea, básicamente, si tú tienes una intensidad, ponle un número, ¿ya? Todo tu cuerpo está en reposo. Tú tienes una actividad en una zonita que está activa con un dolor de 50, que es altísimo, imagínate. Todo el cuerpo se va a concentrar en esta zona que está diciendo 50. Pero cuando te metes endorfina, le pasas dolor a todos, ¿no? No tanto, no te va a doler todo el cuerpo, pero será 30, 30, 30, 30, todo el cuerpo. Y esta zona que tiene 50 ya deja de tener tanto protagonismo, por así decirlo. Y el cuerpo lo entiende así, entonces por eso el dolor baja. Básicamente es una activación de todo el cuerpo para que las zonas que están muy afectadas ya no sean las enfocadas por el cerebro. Algo así. Listo. Ah, ya. Esos son los dos mecanorreceptores, ¿no? Corpúsculos de Meissner y corpúsculos de segundo, se ha caído esta cosa. Ya, a ver, vamos. Siguientes mecanorreceptores, corpúsculo de Krauss y corpúsculo de Ruffini, ¿no? Ruffini ya lo hemos visto, es un mecanorreceptor, pero también va a detectar. Anota esto, por favor. Krauss es un termorreceptor para las sensaciones de frío, ¿ya? Y Ruffini es un receptor para las sensaciones de calor. Anota, 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 ya. Vamos. Krauss, frío y Ruffini, calor.
Ya está, me comentas, porfa. ¿Están, chicos? Ya, creo que ya están. Bien. Y por último, NC en los receptores tenemos de dos tipos: los corpúsculos de Pazzini, que son los verdes. Ellos sí responden a presiones fuertes, es decir, responde a golpes, digamos, a un golpe tan fuerte que venga desde afuera, puñete, por ejemplo, tan fuerte, que apriete, apriete, mira, apriete la capa de la dermis, apriete la capa amarillita, pasa las terminaciones, pasa el corpúsculo, pasa el otro corpúsculo, pasa el paquete de nervios y logra estimular a Pacini. Si algo logra estimular a Pacini, tu cuerpo lo entiende, oh, mira, ¿cuánto ha tenido que pasar para que estimule a Pacini? Y Pacini dice que tenemos que decir, el dolor es fuerte, es una presión muy fuerte. Y eso pues te va a hacer llorar, ¿no? Probablemente los corpúsculos de Pacini son para golpes muy, muy fuertes, muy recios, ¿no? Mientras que por último, las terminaciones nerviosas libres, ya ellos también son dolores, pero de varios tipos. Dolores tipo cuando te cae un tipo de ácido, ¿no? Dolores como que habían comentado, ¿qué pasa cuando te clavas algo y te rompes células? Las células caen en las terminaciones nerviosas libres y son las que detectan el dolor y toda esta zona de acá te queda irritado, te queda sensible. Entonces, ellas dos, Pacini y terminación nerviosa libre, son las terminaciones netamente de dolor, ¿ya? Pacini para golpes y terminación nerviosa libre para todo lo demás. Es la más abundante terminación nerviosa libre, es por todos lados, ¿no? Y Pacini tiene unas bolotas grandes abajo, son unos corpúsculos bien, bien, bien estructurados, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a los. Claro, ¿no? Las quemaduras, claro, también terminación nerviosa libres para las quemaduras. Listo. ¿Alguna pregunta por acá, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? Ya terminamos tacto. Es uno de los más largos, ¿no? Si tienes un incendio y recibes una quemadura de alto grado y se te derrite la piel, ¿sentirías el estímulo? Sí, porque la piel es la de arriba nomás. Acá. Y todo esto de acá abajo ya está conectado con tu sangre. Ahora, si se te abre la piel totalmente en una parte y sale sangre, la sangre se va a quemar y esa sangre también la detectan las terminaciones. Ahora, si en algún momento no tienes piel, nada de piel en todo tu cuerpo, estás muerto. Y si ya no tienes conexiones nerviosas con nada, hoy si te desparramas por todos lados. Listo. Entonces sí, sí van por ese lado, ¿ya? Si las quemaduras también entrarían acá en terminaciones nerviosas. Muy bien. Vamos con el siguiente sentido, ¿ya? Vamos con el siguiente sentido, chicos. A ver, el siguiente sentido va a ser la vista, como te das cuenta. Acá tenemos a las células especiales, ¿ya? Estas larguitas, conocidas como los bastones, y estos tres de acá, conocidos como los conos. Los encontramos en la capa más externa del órgano, conocido como la retina. Entonces, tenemos una secuencia por donde va a pasar la luz, que va a llegar a las células de la retina y las va a estimular para que ellas generen una imagen, para que generen estímulos y todo lo demás se empiece a formar una determinada imagen. Entonces la luz va a entrar por acá, la primera capa, la primera esta capita, la córnea, ¿ya? ¿Qué es la córnea? La córnea es el primer lente que encontramos, ¿ya? La córnea que está acá es un lente cóncavo, ¿ya? La córnea es un lente cóncavo, así. Ahí está la córnea. ¿Se movió? Sí, se movió. La córnea va a ser un lente cóncavo y este lente cóncavo va a encargarse de direccionar toda la luz y en un solo sentido mandarla a un punto, a un hueco, ¿ya? Acá tenemos un hueco. Bueno, antes de llegar al huequito, acá tenemos agüita con sales minerales conocido como el humor acuoso, ¿ya? Entonces, la imagen, la luz, estamos hablando de la luz, todavía no se formó imagen, entra por la córnea, pasa por el humor acuoso y acá hay una zona de delimitante de luz, que tiene color, obviamente, para poder limitar la luz, que se le conoce como la pupila. La pupila es el hueco y el iris es lo que está alrededor de la pupila, que tiene color. Entonces, la pupila se puede ir dilatando cuando es de noche o es de día. A ver, resónalo.
Si por ahí va a pasar la luz, la pupila, ¿cuándo se dilata? ¿En la noche o en el día? En la noche, claro que sí. No sé si, chicos, ¿alguna vez habrán visto a un gatito en la noche y han visto sus ojos rojos, así brillosos, que da miedo? ¿Han visto eso? Nunca han visto, no han tenido gatos. O con los perros también pasa, ¿no? ¿Han visto eso? ¿Por qué es eso? Ya, bueno, pasa que los animales tienen la capacidad de hacer una dilatación de la pupila gigantesca, prácticamente anular su iris, anular el color de sus ojos. Entonces, dejan el hueco tan abierto, porque pues ellos son animales de supervivencia, son cazadores, dejan el hueco de la pupila tan abierto, tan dilatado, que entra la poquita luz que entra, entra ahí y recae, entra con todo, y acá en la zona de atrás hay una zona con sangre. Entonces, cae esa poquita luz de acá y esa zona de acá es reflejada la sangre y por eso se ve rojo, porque la sangre que pasa por acá es roja, ¿no? Y por eso cuando abren los ojos, vemos sus ojos así brillosos y rojos, ¿no? Porque es la poquita luz que hay en ese momento, cae, lo reflejan, lo condensan, lo mandan al fondo y del fondo sale un poco de esa luz y nosotros podemos verlo así. Entonces, y ellos logran ver mucho mejor que nosotros, ¿no? Por la dilatación de la pupila que tienen. Listo. Entonces, el iris está acá y la pupila es un huequito, ¿ya? Después tenemos a otro lente, un lente muy importante. Este lente es el que se suele operar, este lente es el que tiene las características físicas para poder modificar la visión, conocido como el cristalino, ¿ya? Lo vamos moviendo, es un poquito, por ejemplo, si se te habrás acercado a una pizarra y has visto que alguien como que achina los ojos para poder ver un poco mejor. ¿Han visto eso? Se acerca y como que entrecierra los ojos un poquito para poder ver mejor, para enfocar un poquito. Bueno, cuando haces eso, estás moviendo el volumen del cristalino. O sea, estás estirando el cristalino, moviendo los ojitos, moviendo los cuerpos ciliares, y lo estiras o lo haces más bola, ¿no? O lo haces más plano o lo haces más bola. Eso vas moviendo, vas probando ahí hasta el momento donde se te acomode y veas mejor. Entonces, el cristalino una serie de membranas con líquido adentro que tiene la capacidad de modificar la luz y mandarlo a un punto. Todo se va a condensar, ¿eh? Veamos cómo funciona esto. Nuevo, no guardar. Veamos cómo funciona esto, ¿ya? Entonces, voy a tener por acá mi ojito, ¿ya? Aquí tenemos el ojito y acá tenemos al cristalino. Al cristalino, ¿ya? Ya está. Ya está. Muy bien. Y acá tenemos a la luz, ¿ya? Acá está la luz. Entonces, la luz, ya imagina que acá está la pupila está grandota, ¿ya? La pupila, ¿ya? Y por acá está entrando la luz entra por acá, en este sentido, ¿ya? Entonces, la idea es, chicos, que nosotros tengamos que mandar toda la luz, a un solo punto. No podemos despegarlo para todos lados, porque si lo despegamos para todos lados, vamos a generar cualquier cambalache de imagen. Nuestras imágenes tienen que ser claras, en una buena calidad. Y para eso tenemos que enfocar todos los puntos en una zona y esa zona sea estimulada y al ser estimulada, pues nuestro cerebro lo interpretará más adelante. Yo quiero que toda la luz caiga en ese punto. Entonces, ¿qué hago si la imagen que yo estoy formando acá es una imagen gigantesca, ¿no? Es esta imagen y yo quiero que esta imagen termine en un puntito, así. Ah, lo condensamos, pues, ¿no? Entonces, cuando llega el cristalino, como es un lente también bicóncavo, la luz llega por acá y se pone derecho. Luz llega por acá y se pone derecho. La luz llega, va modificando la trayectoria de la luz, ¿no? La luz llega por acá y se pone derecho. Luz llega por acá y se pone derecho. Luz llega por acá y se pone derecho. Ajá. La luz llega por acá y se pone derecho. Así. Llega por acá y se pone derecho, ¿no? Así. Entonces, toda la imagen la empieza a modificar, a cambiar el tamaño para convertirla en una imagen pequeñísima. Y eso es lo que nosotros vemos. Una mini, mini miniatura de la realidad. Una mini, mini miniatura de luces que caen en un cuerpo y rebotan y pasan. Obviamente, la pupila es más grande, pues no se nos va a salir a escala y va a pasar por la pupila.
Y una vez de que pasa, el cristalino empieza a achicarse. Es cuando se achica más, lo vamos haciendo más de otro tamaño el cristalino, por ejemplo. El cristalino lo convertimos un poquito así, mira, así, así a veces lo hacemos. Obviamente en su sitio, ¿no? Así. Así. Entonces con eso modificaré más el tamaño. Entonces nosotros lo vamos haciendo así, ¿no? O así, o así, y así. Lo vamos modificando, ¿no? Y eso es cuando tú enfocas, ¿no? Ahí está. Así vamos modificando esto. Para poder generar buenas imágenes y mandarlos a una zona donde se vean correctamente. Ahora, ¿qué pasa si ya no puedo modificar? Porque a cierta edad, los músculos que modifican el tamaño del cristalino ya se empiezan a solidificar. ¿Qué pasará cuando ya no pueda hacerlo? Bueno, hay que ayudar al cristalino. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Poner una especie de cristalino adelante, acá afuera. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama esto? Que se le pone afuera del ojo. Un cristalino extra. Los conocidos lentes. Pues, o sea, básicamente los lentes son, o sea, nuestro cristalino es un lente, pero lente natural. Es un lente totalmente natural que hace la misma función, solamente que combinamos las dos refracciones de la luz, tanto del lente como de tu cristalino, por eso tienen que ir probándote y preguntándote siempre si es que ves bien. Siempre tu opinión es la que manda porque es tu cristalino el que está generando imágenes junto con el lente. Los dos combinamos y los dos te darían una buena refracción de la luz y con eso llegaría a todo este puntito final donde formarías buenas imágenes. ¿Qué pasa cuando tu cristalino no tienes lentes? Ponte que no tengas lentes. Vamos a ver por acá. ¿Qué pasa cuando tu cristalino no tiene, no es un buen lente, ¿no? No es un buen lente acá. Y la imagen, por ejemplo, que yo tengo esta imagen de acá. ¿Ya? A ver, perdón, perdón. A ver, tengo acá mi cristalino. Tengo acá mi cristalino. ¿Ya? Y la imagen que voy a formar es esta imagen que es un rectángulo, perdón, es un rectángulo así. Y yo la debería formar acá, ¿no? Acá está. Acá debería caer mi rectangulito y chiquitito, ¿no? Justamente en la retina. Pero ¿qué pasa si la mejor imagen, ese así tal cual, en el tamaño exacto que el que debe ser traducida, termina más o menos acá? O sea, acá. Acá. O sea, la imagen la formo acá, después. O sea, y en esta zona de acá llega muy grande, pues, ¿no? Porque todavía sigue achicándose, ¿no? Esa es la idea. Esta enfermedad se conoce como la hipermetropía, ¿no? La hipermetropía. Usualmente a las personas mayores le pasa eso. Entonces, una persona que tiene hipermetropía, no sé si te habrás dado cuenta alguna vez, tus padres o alguna persona mayor, cuando lee, agarra el libro y en vez de acercarlo, lo aleja un poco, ¿no? Agarra su libro, lo aleja un poquito y ahí ve mejor, ¿no? Claro, pues si tienes el librito lo aleja, lo llevas un poquito para allá, entonces esta imagen también pasará para allá y se acerca al punto donde podrás ver en buena calidad. Se acercará a este punto de acá que es el que necesito ver, ¿no? Tú alejas y tú alejas acá, ¿no? Así. Y al revés pasaría con la miopía, ¿no? La miopía, ¿qué pasa con la miopía? Ya, la miopía, tú la imagen la formas acá, ahí. O sea, la mejor imagen tú la estás formando antes de llegar a la retina. Entonces, ¿cómo haces para modificarlo? Bueno, acercas, pues, ¿no? Ahí sí la miopía, sí tienes que permitir acercar cosas. Y cuando lo acercas, ya esto también lo acercas y lo acomodas en la zona ideal, ¿no? En la zona donde debería estar, acá. Y ahí logras ver en mejor calidad. Entonces, todo es cuestión, ¿ya? El astigmatismo tiene que ver con una separación de los puntos de la imagen. O sea, no lo estás formando en buen punto, pero. O sea, en buen sitio, pero los puntos están todos deformados, entonces no formas una imagen correcta. Ah, la conjuntivitis, acá afuera, 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 acá, por acá, hay una capa, ¿no? Una capa, acá por fuera del ojito, acá está la córnea, ¿no? Acá está la pupila, el iris, pero por fuera, esta capa de acá se le llama la capa de la conjuntiva, conjuntiva. Entonces, cada vez que algo se inflame, a eso que se inflame lo vas a llamar itis, ¿no? Por ejemplo, si se inflama la nariz, la zona se va a llamar la rinitis, ¿no? Si te inflama el páncreas, pancreatitis. Si te inflama la laringe, laringitis. Y si te inflama la conjuntiva,
¿cómo lo llamarás? Conjuntivitis. ¿Y por qué se puede infectar? De repente una bacteria, de repente un virus, de repente el sistema inmunológico. Hay varias formas. La idea es esperar un poquito porque toda esta zona de la conjuntiva se suele inflamar y es pesado, fastidioso, arde, incomoda, pero algunos medicamentos te pueden ayudar a bajar esa inflamación, ¿no? Ahí está. Claro, muy bien, claro que sí, Ariel. Las córneas tampoco son perfectas, ¿no? Hay córneas que tienen forma de punta, que pueden terminar siendo así. Hay córneas que tienen un óvalo muy grande, así. Entonces, hay niños que necesitan de nacimiento lentes. Algo así. Y cuando te van a operar la vista, que es una operación bastante accesible ahora, te acomodan el cristalino acá, te lo rellenan, te ponen un parchecito. Y con eso puedes ver en mejor calidad. Así tenemos la vista. Cuando crecen de manera deformada, eso ya es congénito, ¿no? Hay niños que desde que nacen necesitan lentes. Así pasa también, también pasa así. Listo. ¿Alguna función, alguna pregunta, chicos, por ahí que quieras hacer? Ah, el astigmatismo. A ver, como te había dicho, la idea es generar toda la imagen junta, toda la imagen junta, en un solo punto, un punto pequeñito. Hay varias zonas, ¿no? De donde se forman imágenes, toda la retina, pero la zona donde te enfocas se llama la fovea, la fovea, y ahí debería formar la imagen todo en un solo punto. Pero la dispersión de los haces de luces hace que lo que formes en diferentes puntos. Tu cerebro lo intenta arreglar, claro, lo intenta arreglar, pero no va a ser en alta definición, lo vas a ver borroso, ¿no? No es que no veas ni de lejos ni de cerca, todo lo ves borroso. ¿Por qué? Porque no estás formando bien la imagen y tu cerebro está trabajando el doble. Y ahora ese trabajo doble del cerebro también te cuesta dolor, te cuesta dolores de cabeza. Entonces, hay unos lentes que pueden arreglar también el astigmatismo, ¿no? Que es un lente que tiene una curvita para arriba, que arriba es más ancho y abajo es más normal. Entonces, todo lo bifurca y todo lo enfoca en un solo punto. Ya, y eso todavía no hablamos, hijo. Entonces, por último, para terminar, los bastones van a ser aquellas células que tienen la capacidad de detectar blancos y negros, ¿no? Colores blancos y negros. Y los conos, que son estos tres que están acá, se van a encargar de detectar luces de colores. Básicamente, obviamente, en el día vemos a colores y en la noche vemos blanco y negro. Vemos un poquito de color, ya vemos un poquito de color, pero más que todo blanco y negro. Tienen menos pigmentos, menos conos, ¿no? O sea, sí tienen conos, pero los pigmentos que tienen no son los suficientes. Tienen más pigmentos de eritropsina. Eritropsina, cianopsina y cloropsina. Lo que tienen bastante es rodopsina. Son unos pigmentos especiales que tienen estas células. Ya. Repetimos por último para terminar la secuencia, chicos. Córnea, ¿ya? Humor acuoso, el iris, que es el colorcito, y el hueco, que se llama la pupila. Por ahí pasa la luz y llega el cristalino, ¿no? El cristalino. El cristalino manda la imagen por un agua llamado humor vítreo y debe caer en la zona de la retina. Si ves en la zona retina, estás viendo, puedes ver. Pero si cae en un plieguecito de la retina conocida como la fovea, ves en HD. Nosotros tenemos una fovea en cada ojo. Hay animales que ven muy bien. Por ejemplo, las aves pueden tener cinco foveas. Ellas no necesitan lentes. No sé por qué al búho siempre le ponen un búho con lentes, ¿no? Que es un búho estudioso por ser un conocimiento. Ah, ya. Está bien que sea sabio, pero el búho jamás van a necesitarle que el búho ve 30.000 HD, ¿no? Súper de alta definición, porque tiene foveas por todo el ojo, entonces él no necesita lente. Se podría quedar ciego si pasas mucho tiempo en un lugar que no se ve nada. No, 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 porque, o sea, ¿cuánto mucho tiempo? ¿Años? Ay, ¿cómo hacemos eso, hijo? Porque, o sea,
En teoría no, o sea, lo que te comento es en la teoría, pero en la práctica no sé, no, nadie va a probar eso, pues, ¿no? O sea, igual que hace rato, o sea, nadie le va a arrancar toda la piel a una persona para ver qué pasa, ¿no? O sea, en teoría no debería pasar eso que te estoy comentando, pero no, no se puede probar. Hay derechos humanos, no se puede probar, o sea, y meter a una persona, no sé cuánto, toda su vida, 450 años en algo oscuro para probar si ve. En teoría no debería pasar nada, pero normal, ¿no? O sea, va a demorar, pues obviamente va a demorar en adaptarse otra vez, ¿no? Así como no se te acordarán los mineros chilenos que salieron de ahí, de estar atrapados bajo tierra un tiempo, tenían que salir con máscaras, ¿no? Con lentes oscuros. Claro, porque como está todo oscuro, la pupila está enorme, gigantesca, y deja entrar toda la luz. Y como entra mucha luz por todos lados, pues rebota por todos lados la luz y estimula todas las células y eso lo traduce mal. Pues hay que oscurecer un poquito, ¿no? Pero de ahí se acomoda. El cuerpo se acomoda solito. Ya. Ah, la fovea es una zona especial de la retina donde acumulo muchísimos conos y bastones. Acá. A ver, mira. Entonces, mira, vamos a entender eso de acá de la fovea. A ver, archivo nuevo, no guardar. Ya, mira. Este es tu, esto, y este es tu, este es tu ojo, y este es tu retina. Vamos a hacer la retina acá nomás. Esta es la retina. Ya está, esa es la retina, ya, esa zona de atrás es la retina. Entonces, si nosotros colocamos acá células, vamos a colocar células, mira, va a ser algo así, ¿no? Célula, célula. Mira la distancia que tengo en cada uno, ¿ah? ¿Eh? Célula, célula. Mira, más o menos cuántos entran por cada espacio, ¿no? Conos y bastones, conos y bastones, conos y bastones, conos y bastones, así, ¿ya? Pero la fovea es una zona de una, por así decirlo, un doblecito, ¿ya? Un doblez. Entonces, en este doblez voy a tenerlo así, mira. Así, sí. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ya, cuando llegue este momento, acá habrá conos y bastones, conos y conos y conos y conos. Mira, y mira, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mira, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, en este espacio de acá de retina entran 6 paquetes de conos. Pero acá en la fovea, siendo un punto chiquitito, también entran 6 paquetes de conos. Entonces, en esta zona de acá tú ves súper bien. En esta zona de acá no ves tan bien, ¿no? Por eso la fovea son ese doblez de la retina donde hay mayor perímetro por justamente estar doblado y ahí hay muchos más conos que te permiten ver en alta definición, en una definición sumamente buena. ¿Ya? Esa es la fovea. Muy bien. Listo. Y el punto ciego es una zona donde no hay retina, ¿no? Como te das cuenta, acá hay un puntito. O sea, todo lo amarillo es retina. Retina, acá está la fovea, acá está retina, 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 retina. Y acá no hay retina. Y esto lo llamo punto ciego, ¿no? Hay una zona de nuestro ojo que no nos permite ver. No, no, o sea, nuestro cerebro es rata, pero nuestro cerebro no le gusta tener espacios vacíos. Entonces lo rellena. Las cosas que no entiende, lo rellena con lo que hay. Entonces, tú estás viendo una imagen completa y hay zonas en la imagen donde no las ves. Y tu cerebro lo acomoda, pues le pone el color que esté cercano, lo pixelea y listo. Y no te das cuenta, porque a tu cerebro no le gusta tener vacíos. Pero sí, hay vacíos. O sea, si yo pongo, se puede hacer en presencial. Yo tengo una pizarra, ponte que sea una pizarra verde, ¿ya? Sea una pizarra verde así. Yo le pongo así la pizarra verde. Y yo pongo una tiza blanca, una tizita blanca por acá. Ajá. Y yo te paro acá al frente mirando la pizarra, yo pongo la tiza acá. Acá, así, así. Pongo la tizita ahí. Tú no la vas a ver. ¿No? Todo se vuelve verde, 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 verde. Y la tiza, bueno, está en el punto ciego, ¿no? O sea, si tú estás mirando acá, más o menos en esta altura, por ahí está el punto ciego, ¿sí? Entonces no la vas a observar. Pero tu cerebro ni siquiera lo va a detectar. Tu cerebro dice verde, 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 verde. Y esto no lo ve, lo rellena de verde. Pues. Lo rellenamos de verde y tu cerebro, vámonos con todo. Y lo rellena de verdecito también, ¿no? Y ya está. Eso sí es el punto ciego. Nuestro cerebro es bien rata. Listo.
Vamos con el siguiente sentido. Y estos son más rápidos, chicos. Ya no son. Uy, ya son las 9, maldita sea. Lo que nos falta en el avanzado, ¿ya? Vamos avanzando. Olfato, vamos, fisiología de la olfacción. Son siete tipos de olores, ¿ya? Alcanfor, almizcle, flores, menta, éter, acre y podrido. ¿Cómo son cada uno de ellos? No te puedo explicar eso. Son sensaciones, así que no se puede dar una descripción completa de cómo funciona el olfato, pero sí, se ha detectado por encuestas, este huele a este huele a este tipo, le ponían número a cada uno, se hizo con gente, huele esto, huele esto, huele esto, esto huele a uno, a esto huele a cuatro, y empezaron a hacer grupos y detectaron ocho, siete tipos de olores, ¿ya? Alcanfor, almizcle, flores, menta, el menta creo que sí lo huele, no es como el mentolatum, éter, acre, podrido, ¿no? Ese sí huele así, tú saliendo del metropolitano a las 2 de la tarde, ¿no? Del colegio, después de jugar, todo apestoso, ya. De tipo quimiorreceptores, ¿no? A partir de las células olorosas, odorosas, también se le llama, son partículas odorosas, las células receptoras olfativas que convierten las partículas en señales eléctricas. Entonces, ¿dónde lo vemos? Acá está, mira, arribita, mira acá. De que la imagen que les he traído está en super HD, mira cuánto puedo achicarlo, mira. No, no te lo mereces, le voy a cambiar la imagen. ¿Ya? Acá, cerquita del cerebro, tenemos esta bola de acá que se llama bulbo, ¿ya? Todo eso de acá se le llama bulbo olfatorio. Como te digo, Carolina, no podría explicarte ni flores, ¿no? O sea, no se puede explicar los olores. Puedes conseguir en las perfumerías un perfume que sea de cada tipo y ellos sí te venden, ¿no? Y encima hacen sus mezclas y con eso salen aroma a éter, la nueva fragancia, ¿no? Entonces, es más sensaciones que poderlos describir. ¿Dónde lo puedes escribir? Es totalmente artificial, totalmente artificial. Es una sensación de ambiente. Igual que el acre, ¿no? Igual que el podrido. O sea, sí, hay algunas partes del cuerpo que se pudren y huelen así, pero no todas, ¿no? No todas. Son moléculas químicas, ¿no? Y que pueden estar en diferentes lugares. Así que, como te digo, esta parte de acá hasta me da ansiedad enseñarlo porque no tengo idea. No sé si, incluso no sé si la cosa que yo he leído, que pienso que es el éter, no sé si ese será éter. Nadie me va a decir, ah, sí, es éter. No se puede, porque el olor no lo puedo llevar a menos que tenga un perfume. Y es difícil, es bien difícil. No hay una maquinita que te diga que es éter. Entonces se vuelve complicadísimo. Entonces, solamente conocerlos, ¿ya? No, no tanto experimentación. Ya, vamos avanzando. Acá tenemos al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es una serie de células del sistema nervioso que tiene adentro axones, que tiene nervios. Mira estas neuronas hermosas, estas neuronas que están acá, mira. Estas neuronitas que están acá van pasando todo su axón largote y llega a esta zona de acá, ¿no? Acá forma campanitas, estas campanitas forman ramificaciones. Y lo interesante de acá es que además de ser esta parte conocida como pituitaria amarilla, el bulbo olfatorio, hay un hueso acá abajo, ¿no? Este huesito que está acá, que tiene un montón de criptas, que tiene un montón de trabéculas, es un hueso trabeculado. Entonces, este huesito que está por acá, el hueso etnoide se le llama, este huesito que está acá tiene huequitos por donde pasan los nervios, atraviesan y llegan a un epitelio nasal. El epitelio nasal tiene al final, en la parte final, un montón de sus dendritas, son nervios, ¿no? Como te das cuenta, todos son nervios. Y estas dendritas las tenemos expuestas. Es uno de los pocos sentidos que los tenemos expuestos, que los tenemos al aire. El tacto está por dentro, el gusto está metido en una bola, ¿no? El oído está bien metido en el oído interno, ¿no? La retina está al fondo del ojo, pero esto no está expuesto, mira. Mientras más afuera esté, porque recuerda que esas partículas son muy pequeñitas y vuelan. Entonces, hay que tienen que ser afuerita, ¿ya? Entonces, cuando vemos acá esta bolita, esta dendrita verde y esta dendrita roja, lo agrandamos acá, dendrita verde y dendrita roja. Acá hay un montón de partículas, partículas triangulito, circulito. Entran por acá y eso permite el ingreso de sodio. Acá el rojito entra el rojo, permite el ingreso de sodio y eso hará de que ocurra el conocido impulso nervioso, ¿no? Y eso ya irá a aquel óvulo. ¿A qué lóbulo va el olfativo? A ver, ayúdame.
Chicos, aquí el óvulo va al sentido del olfato. No te olvides. ¿Cuál va? ¿Parietal o temporal? Ya lo hemos visto la semana pasada y al inicio de la clase también te lo dije. ¿A qué lóbulo va? Frontal, lo tengo que mirar al frontal, hijo. ¿A qué lóbulo va el olfato? El olfato. El olfato va al temporal, ¿ya? Junto con el oído. Al temporal, al temporal, al temporal, ¿eh? Al temporal. Anótalo, pues, ya te estoy diciendo varias veces ya. Anótenlo, chicos, vamos, anoten, pues. Ya nos quedamos casi sin tiempo ya. Ya, vamos con el siguiente. Repito, repito. Gusto, ya. El gusto se caracteriza porque hay unas papilas. Las papilas son los como granitos que tienes en la lengua. Ya tienes tripofobia, no mires la diapo. Porque todo lo que vamos a ver acá son bolitas, un montón de bolitas. Y esas bolitas ya vemos papilas. Y hay varias formas de las papilas, ¿no? Hay estas papilas que tienen forma de cáliz, o sea, como una copa, la llamamos papila caliciforme. Hay papilas que tienen esta forma de puntita, las llamaré las papilas filiformes, ¿no? Hay estas papilas que tienen fungiformes, que tienen forma de hongo, mira así, todo gorditas. Y hay las papilas foliáceas que están más abiertas, ¿no? Que están, parecen más como una hoja ancha, ¿ya? Entonces tenemos caliciformes, filiformes, fungiformes y foliáceas, ¿ya? Caliciformes, filiformes, fungiformes y foliáceas. Tenemos cuatro tipos de papilas, distribuidas de diferente manera. Solamente estamos colocando acá las funciones de las papilas, ¿ya? Las funciones, perdón, la forma. Clasificación de la forma. Ahora, en las papilas encontramos, mira, acá podemos ver un poquito, en las papilas, cada papila tiene acá botones, mira, muchos botones, ¿no? Esta es la papila completa y que tiene los botones gustativos, uno, dos, tres, tiene muchos botones gustativos, están por dentro, ¿no? Te das cuenta que están en las paredes acá, ¿no? Acá, mira, ahí están los botones gustativos. No está totalmente por fuera, sino que las moléculas tienen que entrar acá, ¿no? Tienen que entrar acá. Ahí tenemos a las diferentes papilas. Veamos acá algunos de los botones. Acá hay un botón, mira, este es un botón, ¿ya? Un botón gustativo. El botón gustativo se caracteriza porque tenemos a muchas células alrededor. Acá tenemos al poro. Este huequito que está acá, ¿ya? Es, por ejemplo, acá, esto de acá. A ver. A ver, es esto de acá, ¿ya? Esto de acá, esta parte de acá. Así. Ajá. Esto de acá, ¿ya? Esto de acá, así. Así, ya, así, un poquito más ancho. Este rectángulo que está acá es el que lo estamos agrandando acá, pero volteando, ¿no? O sea, no está, acá está de costado y acá ya lo estamos parando, ¿no? Para poder verlo. Entonces, esto sería el todo, ¿no? Todo el cuadrado. Bien. Acá tenemos un huequito conocido como el poro gustativo, que es el que está al costado de la papila. Hay una cavidad oral, epitelio lingual. Y acá tenemos a las células gustativas, ¿ya? Hay dos tipos de células, la gustativa y la basal. La gustativa es la que tiene la conexión externa con estos pelitos de acá. Y la basal son las que luego se convertirán en gustativas cuando la gustativa anterior muera. Luego ellas van a recibir el sabor, por así decirlo, lo reciben, lo pasan y mandan este sodio al este tejido nervioso, al nervio que está acá abajo. Se conecta con ese nervio y luego le mandan información y todo pasa por un nervio largo que ya irá hasta tu lóbulo acá casi parietal, ¿no? Porque el gusto va al parietal. Entonces, esta bolita tiene la capacidad de detectar. Hay bolitas que tienen especializaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si le entra dulce, ella responde muy fuerte. Si le entra salado, ella no responde. Entonces, tenemos diferentes tipos de sensaciones con diferentes tipos de botones, ¿no? A ver. Vamos a ver por acá. Y acá tenemos a los cuatro que considera San Marcos. No te olvides, lo que te enseño es solamente lo que considera San Marcos. Sé que hay más sabores, ¿ya? Pero solo lo que considera San Marcos. Sabor agrio. ¿Qué otro nombre también recibe el agrio? ¿Qué otro nombre también recibe el agrio, chicos? Mira el dibujito. ¿Qué otro nombre le pondrías? Agrio o ácido, perfecto, no te olvides, ¿eh? Porque a veces se confunde, creen que el agrio es diferente. No, el agrio es el ácido, ya. Es el mismo. Para San Marcos. ¿Ya?
agrio ácido, tenemos al dulce, que ya bueno, si lo conoces, el amargo, ¿no? Que está al fondo, y el salado que está en los contornos del borde. Ya, tengo la puntita un poquito acá, pero un poquito diferente, ¿ya? Pues acá junto con esto vamos a hacer una pregunta que les puse por acá en el cuestionario. Ya, a ver, que es la pregunta número 9, ¿ya? A ver, vamos a hacer la 9 acá. A ver, ¿cuál será la clave? Mira, ahí está. Ve el dibujito. Y acá. ¿Se puede separar? Sí, mira, se puede separar. Ahí está. A ver, clave. La 9. Agrio es lo mismo que ácido, no te olvides. ¿Cuál será la clave? ¿O no hay clave? De repente ni clave, ¿no? Uno, ¿qué cosa será uno? ¿Uno dulce? No. Uno, dulce, no. Uno, ¿quién es tú? Uno. Agrio, no está agrio, pero es uno, ¿no? Dos, la puntita, dos, acá, dulce, ya el dos es dulce, ¿no? Tres, al fondo, amargo, ahí está el tres, ¿no? Y el cuatro, así, salado, ahí está. Entonces, la clave de esta pregunta es la letra A, ¿no? ¿Está? Letra. Perfecto, muy bien. ¿Sí? La letra A, ya. Muy bien, listo. Ya, vamos avanzando. Último, penúltimo, último sentido, ¿no? Sentido del oído. El oído, uy, hemos comido toda la hora completa hablando de sentido. Siento que lo he hecho relajado, ¿ah? ¿Eh? Tengo un video, me acuerdo que dice que hablé de la fisiología de la vista, que me demoré una hora haciendo vistas. Ha salido larga la clase. A ver, anatomía del oído, vamos. A ver, entonces, el oído tiene tres partes, ¿ya? Un oído externo, que es, pues, el que puedes tocar, el oído medio, que es un canal auditivo, y el oído interno, que va desde el tímpano a más adelante, ¿ya? Este es el oído externo, este de acá será el oído medio, ¿no? ¿Ya? Pues este de acá será el oído externo, ¿no? Sencillo, hasta donde entra tu dedo. Esto será el oído medio, hasta a veces te metes el hisopo acá. ¿Ya? Y este es el oído interno, donde ya no llegas porque el tímpano está ahí cubriendo. A menos que te lo rompas, pero no te lo recomiendo. Pabellón auricular, canal auditivo, y acá tenemos a la membrana del tímpano. Es una membranita, es como esas membranas que cubre un parlante que he visto que vibran un montón. Parecidas así el tímpano. Entonces, ¿cuál es la idea? Amplificar sonidos, ¿no? Amplificar muchos sonidos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno. Acá hay huesitos, ¿no? Huesitos, el martillo, ¿no? Tenemos al martillo, tenemos al yunque, ¿no? Tenemos al estribo, que parece un sacachupones. Y tenemos la cóclea o caracol, que es este órgano de acá. Arriba de la cóclea tenemos a los canales semicirculares o sistema vestibular, ¿ya? Y acá tenemos al nervio auditivo. Entonces, el sentido del oído es un doble sentido. Doble, doble, totalmente doble sentido. ¿Por qué doble sentido? Porque acá tenemos doble tipo de sensación, ¿ya? El movimiento, acá dentro de este morado, tenemos agua, ¿ya? Una buena cantidad de agua. Pero en esta zona de acá tenemos células ciliadas que cuando el agua las toca, lo convierte en sonido. Y acá tenemos imagínate algo así, ¿ya? Es el canal vestibular, ¿ya? Ese es el canal vestibular, ¿ya? Y nosotros vamos a tener células que están acá así. Tenemos un montón de células que están acá así. Célula, célula. Vamos a hacer más separado ya para terminar el toque. Célula, 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 célula. Célula, 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 célula. ¿Ya? Y acá hay un líquido. Acá hay un líquido. Perdón.
Creo que va a haber un líquido especial. Este liquidito que va a estar por acá, así, todo esto, es un líquido especial que tiene la capacidad de permitir la detección de la posición del cuerpo. Mira, a veces, cuando tú estás en el carro, ¿no? El carro cuando se mueve mucho, tú como que te caes, ¿no? Hay, o sea, a veces ni el movimiento no es tan fuerte, el movimiento no es, o sea, no es tan intenso como para botarte. O sea, tú eres una mazota que pesas entre 50 y 80 kilos, dependiendo de cómo seas, grandote, ¿no? Que mides más de metro y medio, bueno, la mayoría supongo, que un movimiento tan sencillo, chiquitito, no debería poder botarte cuando estás dentro del carro, pero como que te inclinas mucho, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué cuando estás sentado, tu cabeza se va hacia adelante con un movimiento muy chiquito? El carro avanza, uno, no sé, 20 centímetros y frena y tú ¡pum! Te vas para adelante con todo. ¿Por qué? Tu propio cuerpo hace eso. ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando el movimiento es totalmente inercial, o sea, rompemos la inercia porque la inercia es el que dice que cada vez que algo avanza no quiere detenerse y cuando algo está quieto no quiere avanzar. ¿Ya? Cuando rompemos la inercia es que estamos avanzando, avanzando y lo frenamos de golpe, por más chiquitito que sea, no debería tumbarte por esa distancia, pero como lo freno de golpe, acá hay agua. Acá hay agua. Y cuando acá hay agua, esta agua cae acá, ¿no? Por la propia inercia, el agua que está en tu oído se mete acá. Y estas células de acá lo detectan. ¿Qué significa que estas células de acá lo detectan? Estas células miden tu posición. Es como un giroscopio que tenemos en el oído. Si acá el agua cae en estas células, significa que tu cuerpo entiende, oh, mira, la persona está echada. Acomódala rápido y hace que tu cuerpo se acomode. ¿Ya? Si el agua choca por este lado de acá, también puede ser que estás acostada para el otro lado. Acomoda y tu cuerpo se acomoda al toque. El agua tiene que estar siempre por acá para decir que tú estás en equilibrio. Pero ¿qué pasa? Como te digo, ¿qué pasa? Cuando hay un frenado en seco, ¿no? En el carro, por más chiquitito que sea y no debería moverte físicamente, nuestro cuerpo se mueve. ¿Por qué? Porque el agua choca acá, sube, ¿no? Por la inercia. Estas células lo detectan y tu cuerpo intenta acomodarse y terminas cayéndote. Incluso las personas que sufren de dolor de cabeza se marean. ¿Por qué? Porque, ah, bueno, cuando tienes dolor de cabeza, probablemente sea presión, la presión del cerebro, la cabeza está mal, hay mucha presión. Y cuando hay mucha presión, tú sabes que todos los componentes se expanden. Entonces, como el agua que está acá se va a expandir, hay agua que va a empezar a caer por acá. Y tu cuerpo lo interpreta como que estás en mala posición en todo momento. Y te mareas rápido. Y estás ahí con el dolor de cabeza y te mareas y pum, te caes. No pierdes totalmente el equilibrio. Esto lo llamo sistema vestibular. Vestibular. El equilibrio. Entonces, ¿qué parte detecta eso? Acá. Acá tenemos los canales semicirculares. Esto de arribita. Esto no tiene nada que ver con el sonido. Tiene nada que ver con el sonido. Pero acá está. Acá está. Los canales semicirculares y acá sale el nervio vestibular. Acá está el equilibrio. Acá tenemos un montón de zonas así de costadito. ¿Ya? Y vamos con el otro de abajito, la cóclea. La cóclea. La cóclea sí tiene un montón de células ciliadas. ¿Ya? Vemos a las células ciliadas acá, mira. Este es por dentro la cóclea, mira. Adentro la cóclea, del hueco, ¿no? Ese morado está cortado acá. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Mira. Acá vemos al órgano de Corti. El órgano de Corti son una serie de células que tienen rampas y por acá pasa agua. Y cuando lo veo por dentro, este es las células ciliadas. Mira, acá está, células ciliadas. Entonces, ¿cuál es la idea? Como te dije, hay agua. Cada vez que llega un sonido, el sonido lo que hace es mover el aire, entre el aire moviéndose acá. Ya, entra el aire por acá, moviéndose. Se mueve, 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 se mueve el aire. Acá. Cuando se mueve el aire, moverá el tímpano. Y el tímpano, una vez que se mueva, acá está el tímpano moviéndose, va a mover el martillo. El martillo se mueve, se mueve, se mueve. Por moverse el martillo, moverá el yunque. El yunque se mueve, se mueve, se mueve. Y cuando se mueve el yunque, moverá el estribo. Es el estribo. Y el estribo, cuando se va a mover, acá hay un hueco y golpea, golpea el huesecito morado y el agua que está adentro se mueve. Se mueve. El agua que está dentro de la cóclea. Y cuando el agua que está dentro de la cóclea se mueve, acá está el agua que está dentro de la cóclea, se mueve, se mueve, se mueve. Y acá va a haber agua, acá está el agua que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Y cuando el agua se mueva, va a mover a los cilios de la célula, del órgano de Corti. Se mueven los cilios, y cuando se muevan los cilios van a dejar entrar sodio.
Y cuando entra ese audio, ya sabes que acá arrancará el impulso nervioso y lo entendemos por fin como un sonido, ¿no? Entonces, estas son nuestro sistema mecánico. Te das cuenta que es mecánico porque en todo momento ha sido movimiento, ¿no? Movemos el aire mueve membranas, las membranas mueven huesos, los huesos golpean y el golpe mueve el agua. Y una vez que mueve el agua mueve a los cilios de la célula y al mover los cilios de la célula, todo pasa y como información, porque ellos obtienen sodio, ¿ya? Listo. Muy bien, chicos. Hacer un poquito de cuestionario. Tenemos 8 minutos. Hacemos las 10 primeras. Todo lo que sea sentidos, ¿ya? A ver, yo quería ser escritor hoy día, pero no me quedó tiempo. A ver. Clave 1. A trabajar. Uy, perdón. Perdón, perdón, perdón. A trabajar, chicos. Uno. Uno de seguro. A ver, ¿de qué te está hablando? ¿Del frío o del calor? ¿Qué cosa no puedes sostener por mucho tiempo? ¿Qué cosa no puedes sostener por mucho tiempo? Una taza de infusión caliente, pues, ¿no? Una taza de infusión caliente. Entonces, ¿quién detecta el calor? Ah, claro, pues Ruffini, pues no, Ruffini es el calor. Krauss es frío. ¿Cómo que D? Me marcó un montón, me marcó D. Estás confundido ahí porque dice que dice frío, no enfriar. No, pero si lees bien, es Ruffini. Y si no, Horner marca. Ya, la 2 es urinario. A ver, la 3, vamos, relacionamos, ¿ya? A ver. Son la adaptación lenta y responden al frío. Ya, si yo te digo frío, ¿qué marcas? ¿Qué vas a buscar? Si yo te digo frío, ¿quién se adapta al frío? A ver, por ahí está. A ver, ¿quién es frío? Frío, Krauss. Krauss, Krauss. Ajá. Dolor. ¿Quién será dolor? ¿Quién será dolor? Presión intensa. ¿Quién será dolor? Ahí está, mira. Pazzini. Claro, ¿no? Como Laura Pausini. Ahí está, dolor. Ahí está. A ver. Detectan compuestos odorantes, o sea, moléculas químicas. ¿Quiénes son los que detectan compuestos odorantes, o sea, moléculas químicas? Acá, ¿no? Quimiorreceptores tiene que ser, ¿no? Quimiorreceptores. Quimiorreceptores. Muy bien. ¿Qué más? Nos dice, se activan a los cambios de presión, tacto y audición. ¿Quiénes son? Ellos son mecano, pues, ¿no? Son mecano. Y el último que queda, presión, tendremos a Ruffini. Ahí está. Entonces será la clave 2, 4, 1, 5 y 3. 2, 4, 1, 5 y 3. Ahí está, tenemos clave. 2, 4, 1, 5 y 3. ¿Sí? Ahí lo tienes, ¿ya? Listo. 5, 4, 4. Vamos acabando ya, muchachos, ya. Bonita la clase cuando no tenemos apuro, ¿no? Cuando ya estamos, es una clase corta porque las anteriores clases han sido exageradamente grandes.
pero esta es cortita, así que sí podemos terminarla. Cuatro. Acá está la palabra clave. ¿Quién era el encargado del equilibrio? Yo te lo dije, ¿ah? ¿Quién era el encargado del equilibrio? Era el sistema vestibular. Muy bien, Mari, perfecto, ¿no? ¿Los canales semicirculares o sistema vestibular? ¿Ya? Muy bien. Martillo, yunque y estribo solamente era movimiento para el sonido, pero el vestíbulo tiene que ver con el equilibrio, lo que te había comentado. ¿Ya? Listo. Cinco ya lo hemos hecho. ¿Ya? Seis es excretor. Siete. Mira, chequea, chequea, chequea la siete. Está bonita la pregunta. A ver, revísala. Muy bien, ¿no? Sí, claro, ¿no? Claro. Ellos, los alumnos reptiles, sí tienen esa capacidad como lo de depredador. Te lo iba a dar esto como ejemplo, pero iba a ser muy obvio. Pero sí, también hay animales que tienen la capacidad de servir como termorreguladores, ¿no? Termorreceptores, perdón. Siete. Ya. A ver, la número 10. Número 10. Sí lo hemos hecho, ¿eh? La 10 y nos vamos, ¿ya? Creo que con esto último que hice acá ya te da la clave obligatoriamente, ¿no? ¿Dónde se forma la imagen? La imagen se tiene que formar en la retina, jamás en el humor vítreo, jamás en la córnea, no. Clave de ley. No hay vuelta que darle. Muy bien. ¿Por acá habrá alguna más? 12. Se puso a llorar escuchando las canciones de Laura Pausini. ¿Qué vas a marcar? Muy bien, corpúsculos de Pacini. Ajá. Ya. Con eso hemos terminado. Son las 9:30. Mi perro también se ha golpeado ahorita. Y voy a tener que subirle su pata. Este perro chusco. Ándame ya, perro. Nos vemos, chicos. Cuídense un montón. La próxima semana ya terminamos con la parte de ecología. Y gracias por participar y nos vemos la próxima semana. Salió bonita la clase, ¿no? A pesar de ser un tema que primera vez se hace acá. Entonces, pues cuídense un montón. Chaito, hasta la próxima. Bye. Vámonos, vámonos. Ahí están los riñones por ahí abajo. Tenemos el avanzado. En el avanzado tenemos que completar como sea todo lo que nos falta, hijo. Pero en el avanzado le metemos todo lo que falta, ¿ya?